¿Estás acostumbrado desde hace varios años, ponerle 10, a ver emprendedores de internet que han hecho guita en poco tiempo y mucha plata? Algunos mil millones de dólares o más, ¿no? Gente que desarrolló determinados programas, apps, etcétera, y que se llenó de plata. Yo te voy a mostrar un chico, tiene 20 años, fue a los 17 campeón mundial de robótica y hizo una aplicación que es súper exitosa, pero por la que no cobra nada. Cree algo que te puede sonar ingenuo, que con la tecnología se puede cambiar el mundo. Vos, es que hoy a la mañana en, en la radio hablábamos del tema de, de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y. Yo decía que las máquinas no tienen moral, que la moral tienen las personas. Si una máquina la puedes usar para algo bueno o para algo malo. Claro. Gran parte de las redes están armadas para ganar guita, pero no es solo eso. Sí. ¿No? ¿Vos la usaste para otra cosa? Uh -huh. ¿Para qué? Yo hago tecnología hace mucho y, y quise quise usarla para ayudar a las personas. Yo lo que eh, yo la veo así también la tecnología como decís perfectamente no tiene moral, no hace cosas buenas ni malas, uno la usa. Claro. Pero eh, yo siempre vi la tecnología como el mejor aliado, el mejor amigo del hombre, ¿no? Mira. se reemplazó al perro en, <laughs> en el siglo XX. Es un poco más complejo, vale, Es un poquito más complejo. Pero lo, lo vi como mi mejor amigo para crear algo que pudiera ayudar a alguien, ¿no? Y, y yo veía muy de cerca a personas con alguna discapacidad a las que les costaba muchísimo un montón de situaciones que a mí no. Y tu dije, mamá daba clases, ¿no? A, sí. a sordomudos. Ah, sí, a personas sordas hace ya más de 30 años, hace. O sea que te acostumbraste a eso desde siempre. Toda la vida conviví con personas con esa discapacidad y, y como te decía, viéndolos. Y aprendiste a hablar lenguaje de señas y todo eso. Poquito, sí. Ajá. Eh, me, me costaba, me, ellos me iban enseñando cuando iba a la escuela con mi mamá. Pero sí, siempre interactuando con ellos, toda la vida. Uh -huh. ¿Vos a los 17 fuiste el campeón mundial de robótica? Sí, con un amigo. ¿Qué hiciste? Eh, nosotros. Participamos todos los años, Argentina participa a través de Ort, las escuelas Ort, en, en este Mundial de Robótica y todos los años eligen a, a, a dos chicos que, que viajan. ¿no? Y ese año, 2016, fuimos Matías y yo y, y ganamos armando un auto que se maneja solo contra 40 rusos, ah, mira. Y de yanqui, un montón. Pero y... ¿Y ¿qué tenía de? Eso es otra cosa, eso es. A ver, ponerlo ponelo de vuelta. Ahí estás vos en el, eso es el aeropuerto de Berlín. Eso es el aeropuerto de Berlín, sí. Y eso es un cartel. Sí, Y el sí. tamaño, lo tenés la referencia con los autos, ¿no? Sí. O sea, es recontraputa inmenso. Es digamos. muy, es más, demasiado grande, más de lo que me esperaba y, yo. ¿Y dónde no sacaste vos una foto ahí? No, porque no fui. Ah. <laughs> Cuando eh, viajé a Europa en diciembre del año pasado y le No fuiste a Berlín. Y, y no fui a Berlín, pero aparte yo lo habían sacado. Ah, ok. <laughs> si no hubiera ido. Y, sí, claro. Bueno, pero lo que hiciste es... Una, lo que hiciste en aquel momento, ¿era qué tipo de...? ¿Por un auto? Voy a una juguetería y compro un auto. No, no. ¿Qué tenía era, de raro ese auto? Era el típico auto de juguetería de control remoto sí. pero modificado para manejarse solo por una pista que tenía eh, semáforos cruces de peatones señales de tránsito límite de velocidad todo y tenía que estar andando ahí como cinco minutos dando vueltas respetando todas las leyes ¿no? eh, eh, todas las reglas que tenía ¿no? que eran se ordenaba la pista de forma aleatoria y tenías que respetarlo todo Ajá. y competían seis países y bueno fuimos los que menos infracciones cometimos Cero infracciones okay. en toda la competencia ese es un poco el futuro de los autos ¿no? en algún momento seguro es más el presente que el futuro también o bueno, sea, en parte sí. Parte. Y otra vez me encontré con el presidente de, de una multinacional mundial uh -huh. de autos y el tipo me decía, en 20 años, no, en 15 años no va a haber más autos. Lo que nosotros vamos a vender es la experiencia del auto. ¿Seguro? No el auto. Uh -huh. Le, claro, el auto en demanda también. Claro, coincidís ves? con eso. Seguro, seguro. Que los autos se manejan solos es algo que ya sucede. Bueno, ya está pasando, ¿no? Hubo así, eh, sí. y también hubo algunos... Algunos sucesos medio sí. trágicos, ¿no? Sí, eh, hay, hay como ahí va. Eso, ¿Qué era no? de Amazon, el auto que se llevó puesto a alguien. De, no sé si de Google, creo que. O de Google. Creo, Google. creo que sí. el auto de Google. Eh, pero hoy, bueno, hoy se puede ir a Estados Unidos con no sé si mil dólares y comprar un Tesla que se controla solo. Claro, claro. Eh, o sea que eso ya es, digo, accesible, ¿no? Sí, para Sí, lo, sí, para sí, sí. En general. Eh, pero sí, creo que el mundo va hacia que. Y tiene sentido, aparte, hacia que la gente no tenga un auto propio. Que vos decís, quiero ir de acá hasta acá y viene el auto, me busca, me, me deja. Claro. El auto claro. que se maneja solo, me deja y, y listo, y lo llamo cuando quiero. Uh -huh. o sea, creo eh, que tiende a eso. Y, y, ¿Y la app que hiciste de eh, háblalo? Uh -huh. ¿Vos decís, háblalo o háblalo? Háblalo. Háblalo, sí. ok. Hablemos en neutro. <laughs> eh, háblalo, ¿qué es? Háblalo, es una. A ver, es un traductor en tiempo real. Es, es muchas cosas. En realidad trata de ser una multi herramienta para personas con dificultades para comunicarse. Pero, en resumen, hace. Trata de hacer... A ver, en cualquier situación en la que, por ejemplo, vos o yo podríamos necesitar conversar con alguien, por ejemplo, en esta situación, o ir a una farmacia, un hotel, un avión, lo que sea, escuchar a alguien y responderle, asistir a personas que no pueden escuchar o que no pueden hablar en ese tipo de situación. ¿Cómo lo hace? Primero subtitula cualquier cosa que escucha en 59 idiomas sin okay. necesitar internet, lo cual la hace distinta a cualquier otro servicio. Uh -huh. No necesita internet, subtitula cualquier cosa. Yo si yo pongo la app, la, empieza. Es como un Siri autónomo. De alguna manera, sí. Entonces empieza a subtitular todo lo que escucha y permite que las personas que no, obviamente no pueden comunicarse escriban para que el teléfono hable por ellos. Okay. ¿no? Y al mismo tiempo integra comunicación por imágenes para las personas que nos pueden leer y escribir y un, otros sistemas, por ejemplo, en caso de emergencias, información de emergencia, todos, de, distintas herramientas que están dentro de una interfaz gráfica fácil y cómoda de usar para una persona con este tipo de dificultad. Eh, por ejemplo, personas con parálisis cerebral, se puede ajustar los tamaños de los botones, los colores para personas con disminución okay. visual, etc. Eh, y para que la idea es que puedan comunicarse en cualquier situación así de uno a uno, cara a cara. No es online, es, es como si fuera un, what, sí, sí, un WhatsApp sí, sí, sí. para hablar uno a uno, frente a frente. ¿Y por qué hiciste una app? Porque eh, la gente, bueno, vos sabés, cuesta bajarse una app uh -huh. y aparte, eventualmente la gente las borra con mucha rapidez. No sí. creo que este sea el caso. Por porque suerte, gente no. La que la necesita, sí. no, claro. Uh -huh. no, Pero pasa con las apps en general, ¿no? Sí, pero es interesante. ¿Por qué hice una app? Porque, a ver, yo en realidad soy técnico en electrónica, lo mío es la electrónica, siempre fue la electrónica pero la, lo que tienen de hermoso las aplicaciones, el software en general, pero las aplicaciones, es que con un par de clics vos podés estar, o sea, lo que es lo que pasa con Habla, vos podés estar compitiendo con alguna compañía que haga lo mismo en la India, ¿no? Entonces, en la India hay gente que usa Háblalo, ¿no? Y no sé si hay alguna competencia india de Háblalo, no creo que no, pero si la hay, estamos compitiendo contra esos en la India, ¿no? Directamente, sin tener que armar un hardware, ir por claro. los temas de exportarlo, importarlo, uh -huh. y establecer... Usuarios y demás, esto se publica y mandas un link y la gente dice: uh, esto me copa, no me copa, lo baja, no lo baja. No. Y lo bueno es que hoy una un grandísimo porcentaje de la población mundial tiene acceso a un smartphone. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Eh, 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 ¿Tuviste tu primera empresa cuándo? Eh, a los 18. Y hiciste un botón de cagadas. <laughs> Demasiadas cagadas. Dice que das sí. charlas sobre sí, esto. Sí, ¿no? Sí, sé. sí, sí, así es. Eh, sigo haciendo cagadas en la misma empresa y sigo haciendo yo cagadas. Yo también, no te preocupes, y mira, yo soy re grande. Escuchá, eh, ¿qué, ¿qué quilombo tuviste? Y no sé, todos los que. Uno, yo empecé la empresa, la idea de la empresa nació en los 17 se fundó a los 18 y hoy te. Tengo... ¿Cuál era el producto que la empresa vendía? Háblalo. Ah, era háblalo, háblalo, ya en ese momento. Sí, sí. de hecho, lo hacen hacer a la compañía. Yo ah, siempre ¿se tuve... Se llamaba Asteroid Technology. Se llamaba Asteroid, sí, sí. La compañía... Sí. O sea, sí, sí. Era, fue tu primera y única compañía. Sí, sí, por ahora. Ah, o sea que no llegó a cerrar cuando... No, 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 ah. no. no, no, no. Ah, Sigue sí, sobreviviendo, sí, sí, sí. Ah, bueno, y como, contame cómo fue la trayectoria esa. Porque en realidad habla lo hacen hacer a la compañía. Yo toda la vida te, tuve la, la idea de hacer una compañía. Siempre le decía a mis viejos, quiero hacer una empresa de tecnología. Nunca imaginé que lo iba a hacer a los 18. Pero cuando habla lo salió y empezó a crecer y empezó a salir en los medios un día para el otro y lo empezaron a usar miles y miles y miles de personas en todo el mundo, dije, ok, es el momento para abrir la compañía. Claro. Y abrí la compañía, así como venía, junté socios, armamos un equipo, abrí la compañía y obviamente. En mi, en mi puesto de CEO de 18 años, me mandé todas las que te pueden mandar, en todos los sentidos. Pero por Pero suerte... habías hecho un plan de negocios a largo sí, plazo sí, y toda la historia. Está todo armado. Tenías la guita de los inversores y toda la pelota? No tenemos inversores externos. No tenés inversores. No, ¿Y no, cómo hiciste? Todo nuestro, orgánico. Lo bancamos ah. nosotros. Tenemos un modelo de negocios que es interesante, si quieres, te lo cuento, porque habla lo 100% gratuito. Por hablarlo, las personas con discapacidad no pagan absolutamente nada. En ningún momento. ¿Y cómo lo financian? Claro, cuando yo empecé solo, cuando no tenía todo, todo el equipo, hoy somos nueve personas en Asteroid, eh, cuando no tenía ese equipo, <laughs> dije, bueno, ya fue, tengo 17 años, no necesito plata para hacer esto. Después de con la realidad, <risa> <risa> me di cuenta que me fundía. Sí, y claro. Dije, ok, necesito plata. Y empezamos a pensar un modelo de negocio, o sea, cómo para una aplicación, porque en general la gente identifica con cosas sociales, eh, discapacidad, con no cobrar, ¿no? Que está bien. O sea, claro. Digo, en, en nuestro nuestra filosofía de la compañía es que nunca vamos a cobrar háblalo, ni cerca, pero necesitamos ser, generar ingresos Quiero con decirle, háblalo. Claro. Entonces, háblalo hoy se transformó en un sistema, ¿no? en un servicio, no solamente en una aplicación. El, uh -huh. Ya no es más un producto, sino que es un servicio que tiene, Nosotros le decimos, afuera le decimos háblalo for business y acá háblalo para los negocios, y tiene como muchas vertientes, pero en esencia es. Hay un problema global que es, o sea, no solamente tenemos las 500 millones de personas en el mundo, que tienen, más 600 y pico, que tienen que alguna tiene, dificultad ah, para puede. comunicarse, uh -huh. ¿no? que son como 600, 700 millones de personas en el mundo, sino que aparte tenemos un problema que es de inclusión muy grande, pero aparte comercial, ¿no? que es que las, las, las compañías, ¿no? Las, no sé, un local de comida rápida, una tienda, una estación de servicio, lo que sea, no pueden atender a personas con este tipo de dificultad vienen al, al mostrador y no saben cómo atenderla y no es un problema argentino ni latinoamericano sí, 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 es un claro. problema bueno, del, hay mundo, de del claro. mundo entonces háblalo por una suscripción mensual le permite a estas compañías oficinas gubernamentales eh, pequeños comercios y demás o recepciones hoteles ya bien instalar la compañías que financien eh, esos clientes por un, que por de un otra servicio, manera no tendrían por un servicio exactamente y lo lograste por ahora lo estamos, Bien. nosotros lo tenemos, a ver, hoy está instalado. ¿Se está instalando en la, en, el, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está empezando a usar? Bueno, lo que pasa es que, claro, lo obvio es que el Estado sea quien. También, también, pero por ejemplo, te, ya estamos hablando con compañías de afuera que eh, se dieron cuenta y hablando en viaje, le digo: esto lo pueden poner en su recepción y atender personas con, con discapacidad. Entonces, hablamos estamos hablando con compañías de Perú, con compañías en Estados Unidos, en España, para que ya lo empiecen a tener. Por suerte, ya estamos ahí a punto de cerrar a cinco, bastante grande. ¿Lograste que los que laburan cobren y todo? Uh -huh. Bien. <laughs> Así que dos años después, más o menos, <laughs> funciona. Muy, se puede decir que bien, funciona, pero bien. falta, falta. ¿Dónde pensás que terminará la red? Porque cuando uno piensa inter, eh, eh, internet, la interfaz Windows como la conocemos ahora es de no hace tanto, es del 95, o sea, sí. lo que pasó del 95 para acá fue increíble, demasiado. ¿Y cómo sigue? Es una pregunta que a mí me, no me deja dormir. Claro. <laughs> Te no. lo juro, porque en realidad, pensemos, es verdad, Windows es nuevo, vos lo, lo llamas nuevo nació eh, en 95, 94, 95. 95 no es nada. Yo no había nacido. A vos te iba a parecer mucho. <laughs> claro, para mí no es un No, pero no es pero nada. Yo no había nacido. En los procesos históricos uh -huh. son 5.000. No es nada, no es nada. ¿Viste? no es nada. Y aparte muestra que nosotros en una semana como especie creamos más información que los últimos 400 años sí, de la humanidad. Claro, claro. o sea y, y eso muestra que no para de crecer. O sea, no es que ya está como en un plano, no, no. sino que sigue y sigue uh -huh. creciendo. Entonces, en realidad, hoy nos enfrentamos... Yo siempre, a mí me gustan... No sé, me gusta verlo de esta manera. Puede ser que no sea así, pero me gusta verlo de esta manera. Hay mucha gente que dice que, o se escuchó muchas veces la frase de que esta generación es como la, la generación al pedo, ¿no? dicen mucha gente que la que está ahora, no, la mía, porque somos los que nacimos demasiado, los ¿sí? de más, claro, demasiado tarde para explorar el mundo. Todos estos los últimos, estas últimas generaciones. Bueno, los millennials y claro, los eh, Muy tarde para explorar el mundo, ¿no? Pero muy temprano para explorar el espacio. Entonces somos la generación que está al pedido. No Se dice mucho, eh, al menos en los foros nerds que yo frecuento. Sí, sí, sí. <laughs> pero yo lo veo al revés. Nosotros somos la generación más importante de la historia. Seguro todas las generaciones lo mismo, pero para mí somos la más importante. A ver por qué. Porque somos los que aprovechamos esos últimos cientos de años de conocimientos, de exploración del planeta para permitir que las próximas generaciones exploren el espacio. Está bien. Entonces, somos el punto de inflexión. Si nosotros hacemos las cosas mal, nosotros la cagamos, los demás no lo van a poder hacer. Sí, igual tienen un problema. El mundo que le estamos dejando es una mierda. Ese ver, es el man, problema, ¿no? ese es el problema. Que también tenemos que... El, también hay un tema que hay que solucionar en el mundo, y yo lo digo en el sentido ambiental, que es el que más por ahí se habla hoy, pero en todos los sentidos. Yo siempre, en mis charlas, hago esta, esta comparación de... Estamos, tenemos la tecnología para ir a Marte, pero un sordo no puede ir a hacer un trámite. Claro. Entonces, este, como que tenemos unas prioridades superiores. Bueno, yo hoy tuve una conversación de, de tecnología al aire en la radio y se me cortó el teléfono dos veces. O sea, era ridículo, ¿me entendés? Estábamos hablando, viste el documental ese de Netflix, el de nada es privado. Sí. Está muy bien. Uh -huh. Estábamos hablando de eso y se nos cortó el teléfono. <laughs> no, no puede ser. Argentina. Sí, sí. ¿no? Es increíble. ¿Y en qué estás laburando ahora, aparte de, o, 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 o tu laburo hoy es lograr eh, cimentar, háblalo? Bueno, yo en realidad eh, tengo... En, divido mi semana entre tres laburos y las charlas y los viajes que, es, que suponen a los laburos. O Ajá, sea en que, uno, ¿Cuáles son esos tres laburos? Yo, bueno, uno es la compañía, que me dedico un montón de tiempo. El otro es: yo estudio en ORT, en la escuela SORT, y sí, soy sí. el coordinador de, de innovación de ORT. Ah, trabajo, estás logrando de nuevo también, ah, ¿no? bueno. Y trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, ahí eh, craneando cómo acercar más la tecnología a la gente de la provincia de Buenos Aires. Así uh -huh. que tengo como esos tres En sectores re distintos que sí, Por sí. eso me, me encanta como curiosos esos tres sectores pues los tres me encantan eh, Y aparte las charlas son como otro laburo también Porque me pasa mucho que me piden que vaya No sé, al interior, a otros países y demás A contar sobre esto ¿Y en general dónde vas? ¿Qué vas? ¿A las facultades? ¿Colegios? En general sí, depende eh, Puede ser que el, sea una compañía La que me pida que vaya a un evento O pues en general son instituciones educativas en general es, uh -huh. es ¿Y qué te preguntan los chicos? Está buenísimo eso, porque me, me matan a preguntas. Les, y lo, pero lo que más me preguntan siempre es, ¿y cómo es el emprendedor? haces plata? ¿Ganas? ¿Vos vivís de esto? <laughs> la la, la primera pregunta es esa, porque por el tema de los emprendedores y demás. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucho mito con eso. Sí, hay mucho. Pero, pero siempre lo, lo que más me dicen es, ¿Sabes que Yo también tengo una idea, pero no sé si la voy a poder hacer. ¿Vos querés que.? Y me empiezan a, me empiezan a escribir, yo le dejo un mail y me mandan mails con so, sus ideas para. ¿Y las feedback. ideas que te mandan qué onda? Y están buenísimas, están ¿Sí? buenísimas. Sí, no todas son negocios. Obvio, para para claro. mí, tampoco yo soy un experto en negocios, ni ser. Sí, sí, sí. Pero, pero tienen ideas brillantes y, y se ven en to, todos lados. Y a mí lo que más me gusta de la tecnología es eso: que iguala que un, que yo. Es muy democratizadora, acá. claro. Exactamente. Claro. Iguala a todos. ¿Cómo, ¿Cómo se elaboró acá? Eh, no sé si, digo, no es tu área, pero me interesaba uh -huh. preguntarte, todo Dale. el tema de informatización en los colegios. Porque sí. en un momento yo seguí cuando empezó el plan CEIBAL en Uruguay, uh -huh. que se hizo al revés que acá. O sea, hicieron en orden las escuelas primarias, después la secundaria. Acá empezaron por la secundaria, es una cosa sí. rara. Sí, sí. Eh, eh, ¿Sirvió para... Ah, bueno, en algún momento la, eh, eh, entrevisté a Nigroponte en el MIT hablando del tema porque ellos fueron los que lo empezaron? Uh -huh. Eh, ¿Sirvió para algo? ¿Sirve para algo? ¿Está bien hecho? No, a ver. Servir para algo, yo creo que. Y lo no, digo. Bueno. No, claro, lo, lo repito constantemente que para mí la prioridad número uno de cualquier país, y más que nada nuestro país, tiene que ser que haya tecnología en todas las aulas. O sea, uh -huh. eso como que no se puede discutir, pues para mí la programación es la matemática del futuro. O sea, tiene que estar obligatoriamente en todos lados. Yo creo que las intenciones en general siempre fueron hacia el lado correcto, pero no siempre estuvieron bien implementadas. Uh -huh. eh, yo creo que lo que. A ver. Porque la tecnología del aula es algo complejo. No pasa por agarrar, eh, no sé, una computadora y ponerla o un robotito sí, claro. y ponerlo. O no lo una, puedes poner aislado. Claro. Que lo tiene Igual que ahí medir. hay un jirón también que me parece que los maestros no tienen la más puta idea. Es que, claro, ese es el tema. Y y entonces, hoy, ¿cómo vas a hacer que los chicos. Ese es el tema. En realidad, a veces los chicos saben más que los maestros. <laughs> pasa eso. Claro. Con la tecnología pasa mucho que los chicos pasan a los docentes en lo que saben, porque obviamente claro. tienen el al alcance de la mano del mundo ¿no? para aprender. Eh, entonces. Hay un desafío muy grande que es que eh, los pibes quieren aprender, eh, tienen que aprender la tecnología del futuro, pero también tenemos que enseñar a los docentes a enseñar esa tecnología del futuro. Entonces, hay, uh -huh. es un desafío enorme de tener el material, tener el hardware, que hoy lo tenemos cada vez más, o sea, eso está cada vez más implementado, por suerte. Yo, lo veo más, yo que estoy en la provincia de Buenos Aires, lo veo más particularmente, que ya hay miles de escuelas que recibieron la, los kits de robótica. En, en aquel momento yo me acuerdo que en el sí. MIT se hablaba de lograr una computadora de 200 dólares sí. o una cosa así. ¿Eso se logró finalmente? Sí, sí, por mucho menos. Sí, sí. Por menos también. Sí, sí, sí. sí Bueno, computadoras muy básicas, pero. Sí, sí, obvio, obvio. Sirven, básicas, sirven pero, para Pero ciudad. sí, sí. Y aparte, lo import a ver, claro, eso es lo importantísimo. Lo que, lo que se hizo desde el MIT es buenísimo, ese, ese, ese desarrollo que se hizo por el precio, por el costo, porque lo más claro, bueno, es la tecnología, es la, idea. la tecnología claro. está, lo importante es hacerla más eficiente, ¿Cómo la con un costo, con un menor claro. costo. Claro. Eh, Pero yo creo que vamos avanzando hacia el camino correcto, pero para mí la, hay que ponerlo como la prioridad número uno, de, que la tecnología tenemos, a ver, tenemos que explotar la tecnología en todas las áreas, en cualquier, en todas las áreas de la sociedad tenemos que explotarla en, en todos lados pero para mí tenemos que ponernos como eje, como país, remar todos hacia el lado de que todas las escuelas tienen que tener kit de robótica, programación y cap capacitar a todos los docentes del país para que se, al menos, sepan manejarlo. Es que ¿no? claro. claro. A mí sé es que me pasa con, con el tema tecnológico hay dos cosas. Yo una vez hice un ciclo documental eh, que se llamó 26 personas para salvar el mundo que fue por Turner uh -huh. y la conclusión a la que habíamos llegado. Hablamos con mucha gente, entre otros, microponte y otra gente más. La conclusión a la que yo llegué después de todas esas entrevistas, estuvimos que yo, con el creador de Wikipedia en Londres, con un montón de gente, eh, es que hoy en el mundo la filosofía quedó atrás de la tecnología. O sea, la tecnología llegó a lugares mm. a donde no había concepto filosófico para apoyar lo que ya pasaba. Te doy ejemplos. Mm -hmm. en, en, la, en las redes no existe más el concepto de original y copia. Cierto. Bueno, nadie, nadie pensó más sobre esto. Pasa. ¿De quién es lo que está en el cloud? ¿Es mío cuando lo bajo y lo uso? ¿Es mío todo el tiempo? ¿Cómo sé que no lo usan otros cuando yo no lo tengo? Y así. Y a la vez, lo que yo veo en el desarrollo de las redes es que se implementa un tipo de capitalismo más ultra que yo vi en la historia. O sea, un tipo de capitalismo salvaje. Sí. De ideología del cliqueo, ¿me entendés? De que todo es por plata y que no te voy a dar mi, mi, mi clave para llegar a tal gente, vos vas a tener el 2%, y si querés llegar a los demás, fuck, garpame. Exacto. Y así. Uh -huh. Y a la vez creo, frente a eso, hey, hay que hacer leyes mundiales, porque. Sí. Bueno, tengo todo ese problema, resolvemelo. <laughs> no voy a poder yo solo no sé. <risa> <risa> ni ahí yo tengo estoy hablando de mi compañía intentando salvar mi compañía pero sí eh, lo que definitivamente hay que plantear es que hay que legislar para eso para el mundo que viene. Como sí, vos claro. lo decías perfectamente antes, con el auto. Si mi auto autónomo choca el tuyo, ¿de quién es la culpa? ...¿mío o tuya? O de la compañía. <laughs> claro. ¿De qué auto es? ¿Bueno, ¿ves? Entonces todo eso no es un se problema al que. Alrededor de ese tema. Estamos navegando hacia ese problema y nos la vamos a poner con el iceberg, que es ese problema, en cualquier momento. Ahora, porque... hubo algunos casos, vos fíjate, cuando entra en crisis la industria de la música, sí. porque todo el mundo se a los discos con las redes sí. yo la industria crea la solución. iTunes dice, ...¿sabes qué? Vamos a vender un disco. Por, de a uno uh -huh. iba a costar un peso uh -huh. y ya ahí hubo de algún modo una respuesta filosófica sí. a un problema a una solución tecnológica uh -huh. no sí sí y vino de la mano de la tecnología recontra y fue de la propia industria fue una claro. compañía de tecnología también claro la que lo, la que lo, lo implementó bien fuerte en el sistema uh -huh. eh, Vos, por ejemplo, qué sé yo, te vi en una foto hablando en el G20. Sí. Los, eh, eh, ¿Los políticos tienen la más puta idea de esto? Yo en, en uno de los tres trabajos trabajo con políticos. Eh, y al menos con los que yo trabajo, sí. 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 Sí, sí, sí. Yo estoy en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y al menos... En Está bien, el, bueno, en muy el, específico. Claro, claro. específico, pero yo al menos identifico que en el, en el equipo de la provincia hay una clara intención de avanzar es una provincia tecnológica a nivel productivo a nivel educativo a nivel o sea al menos en el espacio en el que yo estoy y no me, no quiero hablar de otros porque sí, no sí, participo sí, sí, sí. pero yo creo que sí hay una intención de avanzar hacia ¿Vos ahí vos hablabas antes me salgo de la tecnología Dale. del tema ecológico por ejemplo que es un sí. valor muy importante en los chicos de tu edad sí. eh, ¿la política habla del tema ecológico? no tanto como debería no claro no eso no se debería hablar muchísimo más, mucho más fuerte y se debería implementar muchísimo más el tema ecológico. Uh -huh. Porque ahí sí que estamos jodidos. Sí, claro. Cuando pensás en vos en los próximos 20 años, ¿dónde estás? Uf. ¿Podés ¿Sí? pensar en vos en los próximos 20 años? Me cuesta un montón porque es el doble de mi vida. Entonces, claro. que no sé qué voy a estar haciendo, pero... ¿Vos en qué año naciste? 99. Es un desastre, ¿qué haces acá? Boludo? Nadie nació en el 99, mentira. A mí me... No hay gente que nació en el 99. A mí me es raro cuando escucho que tengo... veo pibes que nacieron en el 2004. Digo, porque yo al menos digo que tengo 1900 adelante, de mí, pero ya 2000 es como demasiado. O sea, vos me... sos recontradativo digital. Sí, sí, sí. O sea, no hubo nada que explicarte. Vos naciste y ya estaba más todo... Más o menos. Sí, yo todavía recuerdo la Encarta el Windows 95 no, el Ares todo, todo pero es, es poquito pero a mí me mata que los, otra, <laughs> seguro claro. seguro pero ya lo, son cosas que los pibes de hoy ya no pueden creer los pibes de 12, 13 la Encarta el Ares cómo bajamos la música en ese momento no claro. existía Spotify <laughs> todas las cosas los poquitos, claro. pero sí, bueno sí. ahí tenés otra cosa desapareció el device no hay más ¿dónde, dónde tenés la música? no, no, ¿eh? en el teléfono ¿en el universo? sí, sí, nada, sí nada. El, ¿y el, dónde en el, está? en el, ¿En el universo sí, claro sí, sí. claro Sí. ¿Dónde me veo? No sé dónde me veo, pero lo que es donde, donde me gustaría verme, porque no sé si lo voy a lograr, pero ojalá que sí sea, es liderando, no sé si la compañía que tengo, la compañía que todavía no tengo, lo que sea, pero que al final del día saber que lo que yo impulsé ayuda a millones de personas en el mundo, ya sea con discapacidad o no. Digo, a mí mm -hmm. me gusta eso. Me gusta saber que hay millón, que algún día puede haber millones, hoy hay mil que usan Háblalo, o sea que hoy hay... La capacidad monumental, creo que son 65.000, eh, que utilizan Háblalo para comunicarse, pero yo quiero que sean millones. Y, y no me voy a, no me quiero conformar con ese número, quiero que crezcan a muchos millones. ¿Y, y en la devolución de la gente, ¿cómo, qué te llega de los, de los usuarios? Y esa es la parte más linda del laburo. La parte más linda de Háblalo es ir a, no sé, la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Y conocer a Andy, que tiene 21 años y tiene parálisis cerebral y por lo en su vida puede dar una clase oral y se saca un 10 y la, la suman como asistente de cátedra. Y esa chica le cambia la vida y viene emocionada a agradecerme a mí y yo, yo como que no lo uno no se da cuenta porque habla los códigos, es, es es código que yo con mi equipo okay. escribimos, ¿no? y lo publicamos en una tienda virtual, esto virtual lo hacemos de una oficinita en Palermo, digo somos claro, nueve no hay personas, personas claro. y después vas a Mar del Plata y, te con las y Juan de 13 años que tiene parálisis cerebral puede ir a comprar un sanguchito por primera vez en su vida y te lo agradece, no no ah. sé gente en España, en Estados Unidos que te dicen mi marido falleció ayer, pero me, él me decía que los últimos tres meses su vida fue increíblemente mejor por comunicarse con tu app y vos como que yo es no increíble. lo puedo creer, no. es una cosa que no puedes creer. Me pasó que viajé a, a, a China hace poco y un pibe que estaba en el viaje, que era de la India, conocía la aplicación. Me decía, yo tengo un conocido con discapacidad, yo, no puede ser esto. O sea, ¿cu ¿cuándo sucedió todo esto? Y lo más gratificante, y yo siempre lo mismo, para mí vale, pero una vida más, un millón de usuarios de aula, lo que un millón de dólares, toda la vida. Mm. Porque ver a esa gente, emoción, o su familia, también la, la cara de las familias, los padres, los hermanos sonriendo porque se pueden comunicar. Sí, bueno, les cambiaste la vida, ¿no? ayudaste a que le cambiara la vida, ¿no? Para mí no hay nada que valga más que eso. ¿Te imaginabas cuando empezaste que podías pasar eso o no? Ni cerca, ni cerca. Habla lo empezó como una prueba, como para que la usen mis amigos sordos nada más. ¿Quién fue la primera persona que la usó? Fernando, un amigo, Fernando y Javier. Son dos amigos sordos que eh, ser, son, son como mis tíos, más o menos, porque son, eran alumnos de mi mamá, eh, no sé, creo que tienen treinta y pico ahora, y me vieron nacer, más o menos a mí. Claro. Y fueron los dos primeros, las dos primeras personas eh, que probaron Háblalo, uh -huh. en el, enero de 2017. ¿Y o sea, Háblalo, desde ese momento hasta hoy, cambió? De, re. Ya son tres versiones. Hace dos años y medio que existe el proyecto y ya van tres versiones enteras de rediseño de la, de la interfaz entera de la aplicación. ¿Y qué y qué influencia tuvo la gente en ese cambio? Sí. La, digo, los consejos, sí, o las, sí. las la. quejas o la...? Un montón. Porque nosotros lo decimos siempre, somos un proyecto colaborativo. Háblalo, asiste a 65.000 personas con discapacidad, que son 65.000 personas con discapacidad que desarrollan su aplicación. Nosotros somos las la maquinitas que lo escribe, pero los que nos dicen cómo tiene que ir este botón, qué color tiene que tener, qué tamaño tiene que tener la letra, cómo se hace, son las personas con discapacidad. Wow. Nosotros tenemos un, o sea, primero todo el feedback de los usuarios que leemos, todos los mensajes, todas las reseñas, lo leemos todo y lo vamos anotando, tenemos una lista donde lo vamos anotando todo para ir haciéndolo y modificándolo pero aparte tenemos físicamente una mesa de asesores de háblalo que es un, un grupito que tenemos de, en, en todas las redes en WhatsApp particularmente donde son eh, 30 personas con discapacidad y sus familias donde oh, que les mandamos la versión ellos tienen son como los beta testers okay. tienen la entrada beta a la nueva versión de la aplicación y pueden descargarse la aplicación antes de que esté publicada uh -huh. ¿no? y, y, con lo todo, claro, con ellos, y claro. nos dan el feedback nos dicen esto está bien esto está mal mejora esto uh -huh. y así se hace háblalo esa es la metodología eh, te he escuchado hablar del código ¿Vos es que yo he escuchado programadores Hablar de la belleza de un código. Sí. Son lindos los códigos. Hay códigos feos. Es muy increíble eso. Ah, yo no feos. puedo entender, pero... No, sí. A ver, explícamelo. Y, pero hay toda una... A ver, primero, hay... el código tiene toda una forma... Depende de qué lenguaje, ¿no? pero tiene toda una forma de escribirse, pero aparte hay eh, buenas prácticas, ¿no? Como a mí me... Si vos estudias cualquier carrera técnica de programación, los profes te matan la cabeza con esta palabra. Con esta palabra buenas prácticas, que son que el código esté ordenado, que esté modularizado, segmentado, que esté bien ordenadito los márgenes, todo, Ajá. eso es un lindo código. Si tu código está con todo en un mismo renglón, está desordenado, eso es un código feo. Que en realidad se habla de código feo el código que yo lo hago y lo entiendo. Entonces yo en general los alumnos decimos, pero si el código anda anda bien, pero el profe te dice, pero si, si otro, otra persona de la compañía compañía tiene que venir a modificar tu código y no lo entiende, es un mal código claro entonces claro. vos tenés que programar para que lenguaje, otra persona que para que otra persona pueda entenderlo perfectamente y, y modificarlo uh -huh. eso es un buen código eso es un código lindo